Buenos días. En este quinto domingo de Pascua ofrecemos con mucho cariño la misa por todas nuestras madres difuntas. La ofrecemos especialmente por Dora Traverso Villavicencio, Josefina Vivas, Graciela Luz Palacios Rivera, Gabriela Rubio Dávila, Rosita Camino de Otoya, Leonor Guterich de Jubicic, Aide Raa Quintanilla de Vilches, Micaela Dávila Lynch, Olga Sara Palacios Rivera, Tita Espinosa de Ponce, María Alicia Lucero Castro, Margarita Benavides Estrada de Sarmiento, Luzmila Lovera de Melgarejo, Irma de Wu, Berta Vilches de Gutarra, Hortensia Nieto Carreño, Gladys Garcés de Fierro, Rosa Santos, Lila Isela Ahumada de Caballero, María Teresa Rey de Cáceres, Cecilia Oviedo de Villalobos, Encarnación de la Torre, Esperanza Gallo Delgado, Consuelo Chang, María Esperanza Prieto, Idealicia Flores de Lozano, Josefina Ramírez Panduro, Adriana Lozano de Cajacuri, Cristina Cáceres Mercado, Genoveva Sanes Contreras, Rosita Criollo Sánchez, Nieves Sanes Contreras, Mercedes Saco, Clotilde Gárate, Julia Vivar Gaitán, Petronila Contreras, Dolores Francisca Ramos de Muñoz, Melchora Moya de Hermosa, Edith Cunningham Martínez, Angélica Sáez de Maraví, Berta Vega de Lazarte, Laura Abate de Arévalo, Consuelo Cáceres de Lozada, Marta Mancilla de Abate, Alicia Gordillo de Espinosa, Rosario Blanco de Ricards, Mari Misad Abuamsha, Emilia Lozano, Graciela Almenara Valdés, Juana Pasos Morales, Elizabeth Sarmiento, Yamile de Saurie, Dora Sarmiento, Wally de Otero, Rosaluz Fernández, María Berrocal Mendoza, Hilda Bustamante de Burgos, Catalina Cesarego Bufanti, Julia Artica González, Hilda Cesarego Bufanti, Jesús Artica González, Lidia Morón Guillén, Gloriaela Muñoz Zapater, Aide Hurtado Cesarego, Isidora Guamán Odar, Lorena Tejeda Vitale, Karina Hernández Purilla, Berta Vaca de Gaso, Manuela Campos Salazar de Santa María, Agustina Vaca de Cerro, Rolanda Rioja Viuda de Vega, Blanca Rosa Berant de Gaso, Erlinda Castillo de Urquizo, Ana Gaso May, Enriqueta Franco, viuda de Fernández Maldonado, Hilda Madueño Palacios de Gutiérrez, Laura Dulanto de Lora, Irma Pachas Palma, Elsa Vega Rioja, Dora Albujar Palma, Ida Olchese Tudela, Mercedes Palma Miñán, María Victoria Meca Campoverde, Estefanía Sánchez, Diana Vivas Mondejar, Juana Araki de Yoshida, Francisca Zapata Mogollón, Flor María Silva Muñoz, Carmen Queirolo de Baxigalupo, Lilia Paulina Galvez Holguín, Francisca Bisueta Reynoso, Marta Olga Soto Sánchez, Flora Parreño de Queirolo, Fuji Tamamoto Tome, Lorenza Ramírez Bejarano, Soy la Victoria Yanza Dacto, Teresa Garavito, Sixta Diógenes Rendón Briones, Marta Lagos de Malpartida, María Elisa Sarmiento Jarrín, Marta Dunkel, Isidora de la Rosa, Peti Palomino, Juana Gamboa, Elsa Maya, Ana Rosa Incapié de Zapata, Anne-Marie Bloch Lorenzetti, Josefina Incapié de Orozco, Margarita Bello, Antonia del Águila, Amelia Porras Lenzi, María del Carmen Tella Eche, Rosario Flores Reyes, Marina Mendoza García, Luz Virginia Febre Zúñiga, Maricruz Díaz, Berta Canales de Rodríguez, Rosa Eugenia Varela, Eudocia Isla de Mesa, Piedad Jiménez, Paulita Valdés de Mesa, Alfonso Bernuy Ambrosio de Garay, María del Campo de Uceda, Nelly Fidencia Torres Flores, viuda de Ruiz, Mercedes del Campo, Rosa Jumbo, Rosa Paredes de Uceda, Ubaldina Moreno, Victoria León de Rodríguez, María Olegaria Quiñones, Rosa Victoria de Rodríguez, Mariana Jaramillo, Marte Viale de Stein, Elisa Victoria Beltrán Torres, Gloria Mellano Paucar, María Illescas, Claudia Pillaca Tineo, María Cueca Aiquipa, Victoria Rondinel Gutiérrez, Marcelina Tomasto, Virginia Durán Arrece, Honorata Aiquipa, María Arrece Torres, Frida Almanza, Ombelina Saavedra Durán, Tang Yuet Ying, Raquel Saavedra Durán, Wai Ying Chung, Prudencia Espinal Suárez, Rosa Casas González, Victoria Torres Espinal, Olga Casas González,
Raquel Guasaquiche Castillo. María Luisa González. María Aurelia Lartiga Ramos. Hermelinda de Teixeira. Susana Ramos de Davanzo. Dinora Narro. Luisa Cartagena Rojas. Martina. Patricia Acevedo Godoy. Imelda. Justina Moreno Roldán. Cecilia Gómez. Elsa Luyo Figueroa. María Jesús Valencia. Lucía Espinosa Pedraza. Morelia López. Lucía Pedraza Vargas. Nelly López. Emperatriz Cebrián Pedraza. Adiela Díaz. Elvira Paredes Pérez. Elizabeth Vargas. Amalia Chávez Chávez. Marcela. Flores López Chávez. Ruby Arbeláez. Jacinta Rodríguez. Nidia Cardona. Modesta Rodríguez. Carmen de Rey. Mariela Ramos Yica. Dalía Casquino. Óscar Zavala de Vázquez. Úrsula Rey. Carmen Rosa Aguilar de Flores. Verónica Rey. Graciela Chocano. Verónica Molfino. Graciela Molina. Rosa Velarde. Elsa Zapater. América Rey. Marina Zapater. Graciela Ortega. Mónica Rostrobrowski. Rosa Bolaños. Esther Cateriano. Elba del Álamo. Alicia Roose. Lucrecia Ceballos de Rocha. Esther Becerra. Natalia Pretel de Ceballos. Petronina Cateriano. Juana Ureta de Rocha. Josefa Molina. Dora Gambeta de Ceballos. Mechita Vargas. Angélica Rocha de Verme. Aide Muñoz. Cesaria Guerrero. Ana Collins. Olimpia Mesa. Carolina Larco. Facunda Mesa. Alicia Larco. Rosario Coria. Mirta Basombrío. Justina Coria. Roxana de Cajat. Zenobia Durán. Gina Boyo. Cristina Casablanca. Graciela Ormanchea. Mercedes Gastañeta de la Nata. Marcelina Melgarejo. Ruth Mayorga La Rosa. Eva Ventura. Angélica Durán. Blanca González de Nazarino. Consuelo Peláez. Aide Ávila, viuda de Pando. Esperanza Reyes. Angélica Ruiz, viuda de Herrera. Crimanés Aviso. Susana Negro de Valdivieso. Esperanza Gutiérrez. Georgina Flores de Serpa. Rosa Villamonte. Marcia Guillén Tapia. Elena Cerdán, viuda de Villegas. Angélica Tapia Olarte. Hortensia Villasante de Castillo. Otilia Bernal. Queta Villasante de Moreno. Fausta Cobian. Zoila Villasante de Valle. Yoli Sologuren. Rosa Rondón de Valle. Rosa Quiape. Séfora Blandón. Carlota Sologuren. Ana Pérez de Villasante. Josefina Gaige. Luzmila Villasante de Landa. Olga Pacheco. Marta González Quintana. Silvestra González Villagómez. Elena Cifuentes. Felicita Artica Vivanco. Olga Bustamante. Isabel Tarazona de Infantas. Merecia Mejía Marcos. Ana María Vargas Aguirre. Doris Quispe Porras. Prudencia Quispe de Flores. Blanca Mejía Salas. Petrolina Galindo de Elías. Alicia Cardona de Chaverra. Elena Navarrete de Hernández. Carmen Carpentier. Margarita Hernández de Zipán. Hilda de Morris. Coco Hernández Navarrete. Elba de Bianchi. Juana Remy de Basigalupo. Teresa Vidal de Micheli. Pilar Medina. Cristina Wagner de Pita. Pilar Cervantes. Aurora Rosas. Julia Montoya. Teresa Velarde. Julia Valls. Lucy Rullón. Lourdes Cárdenas. Susana Torne. Rosa María Bruno. Graciela Mariátegui de Barrios. Roselena Maguiña. Antonia Inca Vegas. Nicolasa Aguirre. Aurora González Cubas. Manuela Maguiña. Dolores Dávila Bravo. Esther Busichi. Julia Guerra. Isabel Salas. Magdalena Correa Yarleque. Elsa Robles. Julia Andreu Bulaje. María del Carmen Salas Hidalgo. Alicia Morán de Deza. Flora Puri Rivera. Victoria Cabaza de Barrueto. Virginia Esther Navarro Milla. Alicia Rojas Barragán. Teodora Milla Asensio. María Venancia Tamariz Cruz. Felicia González Villafuerte. Amanda Alfaro Lurita. Leticia Barco. Santa Cabrera de Fabián. María Navarro. Angélica Carrasco de Cornejo. Aleja Navarro. Rosa María Pareja de MacPherson. Juana Milla Asensio. Teresa Cano de Ruiz. Teresa Schmiel Toledo. Marina Gutiérrez de Sansota. Dora Aguirre de León. Carmen Arias de Paz. Carmela Bocio de Sarmiento. Elcira Calderón de Ruiz. Lidia Barrón. Irma Hermosa Cárdenas. Inés de Barazort. Lucha Hermosa Cárdenas. Graciela de Rospigliosi. Daría Raqui de Vega. Tula de la Nata. Lourdes Zapata Nolasco. Cristina Castro. Elena Nolasco Ruiz. Emma West. Julia Sánchez. Rosa Payete Castro. Marina Anchiraico. Marina Palomino Novoa. Eneida Robles. Florencia Chon Sayán. Teresa Bustos Peñalosa. Rosita Amiel. Yolanda Bustos Peñalosa. Rosita Araujo de Illescas. Jesús Criado. Isabel Lai. Elvira Guerrero. Casilda Villavicencio. Lucina Brenner Cipriani. Emilia Ordóñez Cabezudo.
Lucila Cipriani de Brenner. Hermina Pantoja Ríos. Elena Sánchez de Vaso. Felicia Pantoja Ríos. Ruth Orede Peñalosa. Nelly Ramos Pantoja. Olga González. Margarita Pantoja Ríos. Margarita Lector de Cortés. Elena Pantoja Ríos. Luzmila Cortés de Lector. Margarita Medina Ordóñez. Elvira Valdivia Figueroa. Gladys Villalobos. Olga Pastor de Velarde. Gladys Valverde. Amelia Santillana de Pastor. Rosa Dulanto. Blanca Ponce de Velarde. Norma Merino de Pantoja. Carmen Baca. Ilva Barrera de Pantoja. Patricia Caps. Carmen Pantoja Ríos. Adela Sarmiento. María Zapacia. Juana Sáñez Contreras. Rosario Tasaico Francia. Rosario Marín Galarza. Irma Vicente Sánchez. Rosa Escudero. Hortensia Thaís Altamirano. María Margarita Royave Corrales. Mercedes Arias de Montoya. Romelia Torres Castro. Dolly Loyer de Guinea. Gaby Nourri de Guercy. Rosaura Montoya de Galeno. Amelia Méndez Erceyes. Aura Flor Correa Villacorta. Victoria Alvarado Tapia. Enriqueta Pereira. Augusta Mongrut de Olivares. Elena Sarmiento de Cabaza. Amelia Puel de Rodríguez. Marielena Cabaza Sarmiento. Cirila Guamani Farfán. Rosa Baraco de González. Ana Vaquerizo Utarra. Beatriz Gómez de la Torre. Alicia Cardona de Chaverra. Elba Arispe Buroncle. Ana María Valverde Romero. Lucía López de Romaña. Jacinta Isabel Deza Ramos. Elena Mejía. María Luisa Pachas Yataco. Saturnina Rodríguez de Zapata. Susana Pérez Salcedo. Teodora Bisueta Reynosa. Olga Figueroa Camacho. Teresa Canal Giraldo. Natividad Pizarro Quevedo. Julia Otic. Maura Delgado, viuda de Orellana. Hermilia Rojas Portalazanda de Vega. Esther Utarra Utarra. Irma Rivas Valencia de Lira. Hortensia Ferrari de Pimentel. Ricardina Garay Lartiga. Inés Fara. Valerie Rose Mejía Quirós. Roma Martínez. Sonia Peñalosa. Ana Carguarupay Mendoza de Vicente. Cecilia Peñalosa. Margarita López Carmona. Irene Maguiña Vidal. Olga Cárdenas Cárdenas. Elba Espino Quispe. Ofelia Zapata Incapié. Dolores Francisca Ramos de Muñoz. Rosa Inés Cárdenas Martínez. Eudocia del Pozo. Angélica Alzate. Francisca Pacheco León. Berta Vega Salazar. Elena Valdivia de Bedoya. Luz Marina Cardona Bernal. Graciela Herrera Galvez. Teresa Herboso. Virginia Cuba Quintana. Rocío Verónica Aguiluz Higa. Felicita Galvez Salvatierra. Lucía Medina Guevara. Avelina Olivera Díaz. Y Gabriela Gómez de la Torre de Rosado. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba extendiéndose y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. El Señor es compasivo y misericordioso. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor es compasivo y misericordioso. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándose al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado». Para ustedes, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores, esta se ha convertido en piedra angular, y también en piedra de tropiezo y en roca donde se estrella.
y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitado, María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya conocen el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta: hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta de Leantur Nostra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta afirmación es conocida, la hemos escuchado muchas veces, pero conviene meditar en ella a fondo, porque nos acerca
a nuestra identidad cristiana, a la esencia del cristianismo. ¿Qué significa de verdad ser cristiano? De repente eso en nuestro tiempo no queda tan claro. Mucha gente piensa que da lo mismo una confesión que otra. Después de todo, caminamos hacia el mismo Dios. Eso es lo que dicen. O incluso ser simplemente personas espirituales, pero no matricularnos en ninguna religión. Vivir una espiritualidad a nuestro propio gusto, como nosotros pensamos que es correcto. Pero todo eso no es suficiente. Porque en esta afirmación de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús está hablando de su propia condición de Dios. Por eso después Él dice: nadie va a Dios sino a través mío. Porque Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios que ha asumido la humanidad para compartir nuestra vida y para llevarnos con Él. Por lo tanto, si eso es verdad, entonces Jesús no es un camino más, una opinión, cualquier verdad o una manera de vivir, sino que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y frente a Él no hay alternativa. La única que tenemos es ser consecuentes con aquello que nos enseña. Porque si esto es verdad, entonces despreciar a Cristo, despreciar su enseñanza, es en el fondo despreciar a Dios, no tomarlo en serio. Por eso es que nosotros no podemos creer que ser cristiano es algo, creer en algo, que puede ser de repente una doctrina, puede ser de repente unos mandamientos, un reglamento, una liturgia, una moral. Ser cristiano es creer en alguien, y ese alguien es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y como les decía, frente a Él no queda sino ser consecuentes, aceptarlo en nuestra vida y tratar de conformarnos con Él, tratar de hacer que nuestra vida tome forma a través de su enseñanza y ponerla en práctica. Porque lamentablemente, si no lo hacemos así, entonces pasamos por ser las personas más farsantes del mundo. Porque Cristo es Dios. Y si decimos que creer en Él y no lo tomamos en serio, entonces evidentemente somos unos farsantes y hacemos de Cristo y de la vida cristiana una farsa. ¿Cuántas veces se nos ha señalado de esa manera por ser hipócritas? En cambio, cuando de verdad asumimos en nuestra vida la esencia de cristianismo, a Cristo mismo, cuando nos encontramos con Él cara a cara, cuando a partir de ese encuentro asumimos en nuestra vida su propia enseñanza y tratamos de sacarla adelante con dificultades, con problemas, con pecados, pero siempre tratando de ser consecuentes, entonces Cristo vuelve a hacerse presente en el mundo a través nuestro y es para otros también el camino, la verdad y la vida. Es verdad que la vida cristiana tiene que ser una opción libre y consciente. No podemos darla por hecha. No podemos pensar que simplemente es una herencia cultural, una herencia familiar.
Sin embargo, hoy, en el Día de la Madre, ¿cuántas veces han sido nuestras madres quienes nos han inculcado esta verdad del cristianismo, quienes nos han llevado al encuentro con Cristo? Yo pienso especialmente en mi madre. Estoy seguro que ella está en el cielo e intercede por mí para que mi vida cristiana, para que mi fe, mi sacerdocio, no sean una farsa, sino que sea algo auténtico, y que en verdad Cristo sea en mi vida el camino, la verdad y la vida, como creo que todas nuestras madres lo desean. Que podamos, pues, acogernos a la enseñanza de Cristo, que podamos acogernos a la intercesión de nuestras propias madres, por supuesto de nuestra madre la Virgen María, para que ella forme en nosotros a Jesús, para que podamos transparentarlo. Ofrezcamos, pues, estas intenciones al Señor y pongamos de nuestra parte para vivirlas. Que así sea. Puestos de pie, confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza en Dios y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pidamos por el Papa Francisco y por todos los obispos y sacerdotes, para que puedan cuidar de su rebaño con solicitud. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Oremos especialmente al Señor para que la Virgen de Fátima interceda por el fin de la pandemia y por la conversión del mundo a su Hijo Jesucristo. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que sufren, por los enfermos, por los más pobres y angustiados, para que encuentren en Jesucristo resucitado consuelo y fortaleza. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todas las mujeres que han recibido el don de la maternidad, para que eduquen a sus hijos en el camino de la fe, a semejanza de María nuestra Madre. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todas nuestras madres difuntas, para que estén gozando en el cielo de la presencia de Dios e intercedan por todos sus seres queridos. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. En silencio, pidamos también por nuestras propias necesidades. Te pedimos, Señor, que protejas siempre a tu familia con tu mano poderosa, para que a imitación de tu Hijo Jesucristo consigamos en nuestra vida los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María.
compasión por los pecadores, implora perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Rosario constantes reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces participar de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Alégrense cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Alégrense cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las madres difuntas por quienes te ofrecemos hoy este santo sacrificio, especialmente nuestra hermana Gaby, la mamá del padre Juan Pablo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, recemos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodem nutum aeternam.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. Vamos a rezar el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que el Padre Juan Pablo les dé la bendición, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros en estos últimos 15 días, no solamente para ayudar al mantenimiento de la parroquia, sino también para poder ayudar a otras parroquias y a otros hermanos pobres. Gracias a su solidaridad, hemos podido distribuir esta semana 60 bolsas del amor con mercados básicos para 40 familias de Manchay y 20 familias necesitadas aquí de la parroquia. Dios mediante, queremos seguir haciéndolo todas las semanas mientras dure la cuarentena. También les quiero decir que el día miércoles, por ser el día 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, vamos a tener el Rosario y la Hora Santa a las 9 de la noche, el miércoles, en lugar del jueves. Se suspende el jueves y la vamos a tener el día miércoles a las 9 de la noche. También hemos ofrecido esta misa no solamente por las madres difuntas, sino obviamente por todas ustedes, las madres vivas. Les queremos desear con mucho cariño un feliz Día de la Madre de parte del Padre Juan Pablo, de parte mío, de parte de toda la comunidad Sodálite. Y como es tradición, vamos a hacer una oración para bendecirlas desde aquí, para que ustedes puedan recibir esa bendición virtual en sus hogares. Le pido al Padre Juan Pablo que extienda sus brazos junto conmigo. Oh Dios, autor y protector de la vida humana, te pedimos que derrames tu bendición sobre todas las madres que participan virtualmente de esta Eucaristía. Concédele salud para que puedan alabarte y darte gracias por el don de la maternidad. Ilumínalas con el Espíritu Santo, para que sepan guiar y educar a sus hijos en el camino de la fe, siguiendo el ejemplo de Santa María, nuestra Madre Celestial. Acompáñalas en el camino de la vida, concédeles una fe profunda, una esperanza firme y una caridad solícita. Y cuando termine su peregrinar en esta tierra, acógelas en tu morada eterna.
que así sea. Amén. Amén. Vamos a rezar un Ave María, nuestra Madre, la Virgen, en este Día de la Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. María Inmaculada, Madre de mi esperanza, tu fiat permitió que en el mundo se encarne Dios. De tu seno nació, con nosotros se quedó. Por eso en ti ponemos toda nuestra confianza. Madre, guíanos por la reconciliación. Madre, eres fortaleza de mi corazón. Nunca me abandones en la duda y el temor. Con valor, con verdad, con firmeza, con amor, como tú digo yo, fía dale Señor.